explicar los principios lúdicos, lo que entendimos. Bueno, los principios lúdicos, lo que entendí es el primero, gradualidad, que obviamente todo toma tiempo, todo lleva un proceso y hay de alguna manera que compartir o esa información con los chicos. Azarosidad es de alguna manera los dispositivos que ellos construyen, pues que siempre haya un elemento al azar, porque pues también es como de alguna forma funciona la realidad, ¿no? Reiteración, pues que el proceso se repita como para que vaya precisamente esta integralidad, o sea, que vayan integrando todo este conocimiento. La unicidad, pues ahí sí se las debo. La comunicabilidad, pues después de que todos estos elementos de alguna manera los integra, él es capaz de expresarlo, de comunicarlo, y a su vez la aplicabilidad de ponerlo en práctica. Dominancia, pues después de tener esta capacidad de repetirlo, él se empieza de alguna manera a tener este dominio, a hacerse más experto. Interioridad, y es de alguna manera interiorizarlo, lo hace parte de sí, empieza a difundirlo de manera social y tener esta influencia. Y prevalencia se las debo, pero la liberación es cuando ya él puede integrar todo esto, de alguna manera tiene esto que tenía adentro, tiene la capacidad de liberarse, así, de sentir esa, dejar esa carga que tenía adentro y poderlo de alguna manera expresar hacia afuera. Y la integración, pues de alguna forma es ya cuando todo esto se integra, pues, y la ecualización también se la hace. Muchas gracias.